Bueno, yo la verdad es que no estaba en el Congreso cuando se han producido esas declaraciones, así que no puedo hacer una valoración en directo. Creo que es muy importante tener una sensibilidad especial para con las mujeres, como creo que este Gobierno ha querido consolidar una y otra vez con las distintas medidas que hemos ido impulsando. Y creo que se han oído muchas palabras gruesas y muchas acusaciones en estos últimos días que no son en absoluto favorecedoras de un estado de calma, ni de tranquilidad, ni de justicia. Me parece que el mensaje más importante es concentrarnos en cómo se protege a las mujeres y cómo una ley que está pensada precisamente para reforzar la protección frente a situaciones que antes eran consideradas de segundo nivel y ahora han pasado a tener una valoración en el Código Penal distinta y están siendo objeto de valoración por parte de los tribunales al fusionar o al plantear medidas de protección para comportamientos delictivos distintos, se acaba resolviendo. El comportamiento en el Congreso en general creo que merece una especial contención y una especial diligencia por parte de todos. La verdad es que las sesiones en el Congreso no se pueden convertir, como hemos visto con demasiada frecuencia en los últimos meses, en un espectáculo de insultos o de palabras subidas de tono. Creo que es importante debatir el fondo y no dedicarnos a un espectáculo circense.